Efectivamente, el día sábado ha salido publicado en el Peruano la designación del nuevo subprefecto de la provincia de Huaral, puesto que la población estaba esperando. Usted sabe la situación, la realidad que hemos estado viviendo durante meses y meses. Quien le habla como titular de la jurisdicción de Aucayama, me queda nada más en su momento entregar la documentación que corresponde, que obran en mi oficina, para que ella o la persona encargada ya pueda hacerse cargo, ¿no?, oficialmente, con los expedientes que están en mi poder todavía hasta el momento. Por ahí que es un doctor, es un abogado, el señor Renato César López Graus. Bueno, algo me ha grabado ahí, y gustosamente para nosotros poder trabajar, poder en temas de seguridad, de la ciudad, de la jurisdicción. Sabemos que Huaral como provincia vivimos una situación, ¿no?, bastante preocupante, pero siempre la policía también haciendo su trabajo efectivo desde donde están ellos, ¿no? Protocolarmente se realiza la juramentación correspondiente, se acreditará, y bueno, estamos llanos para poder sumar esfuerzos, quien venga, quien sea la persona, porque estos cargos son de confianza cortos. Nosotros desde donde estamos también igual, estamos desarrollando de una manera, trabajando siempre en pos de la población, ¿no? Quiero dejar en claro esto. Quien le habla tenía la autorización del distrito de Aucayama para efectos de garantías personales y también de Chancay, ¿no?, puesto que no teníamos autoridades. Mientras no se designaban, tenía la autorización. Ahora que tenemos en la provincia, quien le habla va a entregar solamente, que lo único que puedo hacer yo, y quiero aclarar esto, como le decía la prensa anterior también, es los expedientes que obran en mi poder de la provincia de Huaral. Pero en cuanto al material logístico, documentación de archivos, no lo puedo hacer porque tampoco no obran en mi poder, ¿no? Yo no he tenido una resolución con funciones que la anterior gestión, el señor Castro creo ha sido su prefecto, seguramente ellos lo harán al nuevo titular ya que sea designado desde el día sábado. Sí, lógicamente, ellos seguramente van a coordinar para que hagan la entrega respectiva de toda la documentación, inmuebles, material, equipo, la computadora, en fin, ¿no? Ya eso escapa de mi persona ya. Yo solamente reitero y tenemos ahí expedientes que hemos atendido en la provincia. Ya están archivados algunos, otros están en proceso, ya lo verá ya el nuevo subprefecto acá en la provincia, ¿no? Mire, ya salieron, han salido varias provincias, y en lo posible seguramente que en el lapso de estos días va a salir también de los distritos de no solamente Chancay, sino algunos distritos que también están pendientes en la sierra de nuestra provincia de Huaral, ¿no? ¿Usted va a continuar en el cargo y sobre todo con Coordinaré con el subprefecto acá de Chancay, de Huaral, perdón, para ver el tema de, bueno, como sí, yo de todas maneras soy titular de la jurisdicción de Aucayama, y también que trabajar ahí más aún ahora, ya para mí va a ser un peso menos porque ya voy a poder ingresar a trabajar con los centros poblados con mayor fuerza que de alguna otra manera para mí era, me imposibilitaba por las actividades que hemos tenido acá en la provincia de Huaral y también en Chancay, ¿no? Decirle entonces a la población, pues con esta nueva, nuevo ingreso. Seguir trabajando, y la persona que llega seguramente lo va a hacer hasta mejor que mi persona. Trabajaremos mancomunadamente con un solo objetivo de darle el apoyo correspondiente a la población. Estoy a la expectativa de conocer, de poder conversar, coordinar y sumar esfuerzos, ¿no? Con un solo objetivo de buscar el orden público y también la integridad física de las personas, ¿no?